Bienvenidos al pueblo fantasma globalizado. Esto es Argentina, pero podría ser cualquier otro lugar del mundo. Fábricas desiertas, cemento resquebrajado, máquinas oxidadas. Pero entre los escombros algo está creciendo. Los empleos están regresando. Realmente están siendo recuperados. El nuevo lema: ocupar. Resistir. Producir. Antes que cierre, pude recuperar mi mate. Lo que me extraña es que ni paloma. La última visita estaba lleno de... se llevaron las palomas. Estaba lleno de palomas, ¿sabes? Desde el cielo, Buenos Aires aún parece Europa o Norteamérica. Los anuncios luminosos nos incitan al consumo. Las grandes torres de entidades bancarias nos incitan a ahorrar e invertir. Pero si nos acercamos, vemos que los bancos están protegidos por planchas de acero. Hay grafitis y pintadas por todas partes. Los nuevos mendigos visten con ropas de marca ajadas. Y sus hijos, que antes comían en McDonald's, ahora buscan entre la basura. Este no es solo otro país pobre, sino un país rico que fue llevado a la pobreza. Buenos Aires. Las previsiones del gobierno justicialista de Perón se cumplen. Llegan al hotel y colonia de Miramar, nutridos contingentes de turistas de toda edad y sexo que van a pasar unas felices vacaciones frente al mar. Hace 50 años, Argentina ascendía hacia el primer mundo, un país con una pujante economía como Canadá o Australia. Juan Domingo Perón, el militar que gobernó el país en los años dorados, construyó el país según el modelo de Europa y Norteamérica, es decir, grandes obras públicas y una fuerte industria nacional. El resultado fue la clase media más próspera de Latinoamérica. Pero saltemos a la década de los 90 durante el mandato de Carlos Menem. Él también transformó al país.
pero esta vez según el mandato del FMI, Fondo Monetario Internacional. Menem impuso todas las políticas pro-empresa, pero de un solo golpe. Despidos flexibles, subvenciones y favores a las empresas y privatización y venta de numerosos bienes públicos. En Argentina lo llamaron el modelo. Washington daba su aprobación. Argentina está entrando en el nuevo siglo con una economía muy, muy sólida. Falso. El milagro de Menem resultó ser un desastre. La mitad del país cayó por debajo de la línea de la pobreza. Menem creó un salvaje oeste capitalista. Mientras la gente estaba atrapada sin trabajo, el capital tenía toda la libertad de viajar. Justo cuando la moneda argentina se comenzó a debilitar, los bancos retiraron del país más de 40.000 millones de dólares en efectivo de la noche a la mañana. Ya no quedaban leyes que lo impidieran. El pánico se apoderó del gobierno y congeló las cuentas bancarias. Los argentinos de a pie veían cómo los ricos sacaban su dinero al exterior y ellos se quedaban sin los ahorros de su vida. Pronto, las calles se llenaron de millones de personas protestando y cantando que se vayan todos. Sus deseos casi se cumplen. El país soportó hasta 5 presidentes en tan solo 3 semanas. El mismo mes que la americana Enron anunció su quiebra, Argentina hizo lo mismo. El mayor impago de deuda pública de la historia. Un Estado que se niega a pagar su deuda. Bancos que impiden acceder a las cuentas. Las reglas básicas del capitalismo quebradas por el mismo sistema. Es por eso por lo que la rebelión popular no apuntaba a un político concreto o a una ley en particular, sino al rechazo del modelo. Lo mismo ocurre en todo el mundo, de Seattle a Sudáfrica. Si el modelo es global, también lo son los movimientos de resistencia. Como una pareja de periodistas activistas vivimos entre la policía antidisturbios y las cámaras de televisión, entre disturbios de día y discursos políticos huecos de noche. Tienen todo el derecho a protestar. 600 personas fueron detenidas en Washington. Eso fue un auténtico arresto masivo de manifestantes pacíficos. ¿Fueron esas personas detenidas en medio de fuego cruzado? Por supuesto. Mi invitada es una líder del movimiento antiglobalización. Aparte de protestar, ¿qué otras cosas propone? Esas políticas económicas han sido desastrosas. Le reto que me dé un ejemplo de algún país que las haya seguido. Pero no proponéis ninguna alternativa. Por cada mal que citáis, existen cosas buenas. Pero usted me ha pedido alternativas. Pienso que la alternativa es permitir a la gente... Y usted cita otra cosa mal. Nunca me dejó terminar la frase, pero dijo algo cierto. Protestar solo sirve hasta cierto punto. Llega un momento en el que tienes que plantear hasta dónde quieres llegar, así que decidimos callarnos por un tiempo. Si nuestros oponentes querían alternativas, nosotros también. Oímos rumores de que un nuevo tipo de economía emergía en Argentina. Mientras cientos de fábricas cerraban, eran los propios trabajadores los que volvían a retomarlas, pero eso sí, sin patrones.
En nuestro país, una fábrica cerrada es una consecuencia inevitable del modelo económico. El fin de la historia. En Argentina hoy es solo el comienzo. Si ustedes se quieren quedar con la fábrica, yo vuelvo a decirle, muchachos, pónganse las pilas. Y si acá hay casi 3.200.000 en acreencias laborales, muchachos, presionemos con eso. 3.600.000 contra 519 que quieren vender la empresa es una cosa irrisoria. Nos quedamos con la fábrica y la deuda, bueno. Y todo lo otro, chao. Bueno, pero sí, tenemos que pensar en eso, en la toma, porque ya hicieron hincapié, quieren vender los camiones para pagar la seguridad. La seguridad está al día. Eso es lo que no se entiende. No lo dejemos. No lo dejemos. Todo lo que es el corazón de la fábrica están sacando para que nosotros no comencemos a hacer nada. Yo no laburaba acá, ¿eh? Yo soy del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Pero los laburantes que estaban acá son ustedes. Y los que van a recuperar su puesto de laburo son ustedes. Ustedes le va a sonar medio como por ahí un jingle, pero no es un jingle esto. El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas tiene una consigna que es ocupar, resistir y producir. Bueno, yo trabajé durante 15 años en esta empresa. Mi sector era matricería, soy tornero matricero. Mi sueldo mensual era de $1.200. Muy bien, muy buena plata. Bueno, hoy no lo tengo. Hoy no lo gano. Hace 3 años que Freddy Espinosa y sus compañeros vivieron el cierre de esta fábrica de piezas de coche llamada Forja San Martín. Hoy la planta está poblada de fantasmas. Es como si los obreros y sus familias estuviesen embrujados. Gracias a Forja está toda esta casa. Sí, para muchos no es nada, para nosotros es todo. Para nosotros es mucho. Y yo trabajaba, pero trabajaba para mis gastos. O sea, me compraba perfumes, cremas, pinturas, ropa. El sueldo había tarjetas de crédito. Sí, había tarjeta de crédito. Mercado. Y ya te digo, sí, era todo. O sea, trabajábamos los dos, pero lo que se ganaba se lo disfrutaba. Ahora yo creo que hace, desde el año pasado, que no la llevamos a ningún lado. Hace rato que no sé. McDonald's ya no se acuerdan ni cómo es la cajita. Hasta hace poco no teníamos sobresalto, pero ahora sí, ya a partir de ahora. Y lo que yo gano no llega a cubrir todo. O cubre la comida o cubre las deudas. Si cubre las deudas, no comen las chicas. Si comen las chicas, no pago las deudas. Prefiero no pagar las deudas. Y se van acumulando. Es una historia habitual en las fábricas de todo el mundo. Pero Freddy y sus compañeros quieren cambiarle el final. Ellos han creado una cooperativa y obtuvieron permiso del juez que lleva su quiebra para visitar la fábrica. Buscan evidencias de que sus antiguos dueños están revendiendo la maquinaria en secreto. De ser así, podrían reclamar la autogestión de la planta. Es una cosa grande, hermano. ¿Cómo vamos a estar sufriendo, muriéndonos de hambre, cagándonos de hambre con una cosa que se está parada? Mirá, hasta tela de araña, fíjate la tela de araña. Pero, no, ¿sabes cuál es el cable que falta? ¿Viste el cable que se puso una vez allá adentro, por el costado, para mover el puente grúa? Sí. Ese es. Esto estaba lleno por todos lados. Acá, tanto están las marcas y el otro galpón también, había montones de capachos llenos de material que ahora no hay ninguno. Ni uno. Eso también desapareció todo. Así que un desastre. ¿Sabés qué me preocupa? Que no hay palomas. En su momento esto estaba lleno de palomas. Y bueno, se murieron de tristeza. De hambre. Pero te digo, esto es un pecado. A mí hace 3 años que me echaron de acá, ¿viste?
y no consigo otra cosa, ¿entendés? Y vengo y veo cosas de, por ejemplo, de mi cofre, dibujo de mi nene, ¿viste? Y me pone mal, ¿sí? Me pone mal ver todo esto parado. No sé, otra cosa que decirte. Todo sucio. Al ser cooperativa, o sea, va a ser administrada por todos, cada uno. Yo me voy a fijar lo que él hace y él se va fijando lo que yo hago. Por supuesto, nos tenemos que concientizar en eso y de no aburguesarse como en su momento cuando estábamos bajo patrón, que viste que si nos podíamos escabullir por algún rinconcito lo hacíamos. Ahora ya no, y si hay una luz prendida, apagarla si no es necesario. Y, los sueldos de por sí, todo igual. No va a haber sobresueldo, como te imaginás que pasó acá, que fue uno de los causantes de que llegamos a esto, ¿no es cierto? Lela, compañero. Bueno, General San Martín, 7 de marzo del 2003. Nos hemos encontrado con una cantidad importante de faltantes. Es por ello que en asamblea y por mayoría absoluta se decide que a partir de la fecha decidimos hacer guardia permanente a fin de salvaguardar las instalaciones existentes e impedir que se continúe con el vaciamiento. Es decir que acá depende la jueza. Por eso hoy nos vamos a quedar acá. Hoy hasta que... Hasta que nos saquen. Hasta que nos saquen. Nos quedaremos con ellos los primeros días mientras los obreros se instalan en la fábrica y tratan de convencer a la jueza de que les dejen volver a producir. No sabemos hacerlo, repito, estamos aprendiendo, con el fin de llegar a lo que hoy son otras empresas recuperadas, que pasaron por la misma lucha supuestamente que hoy estamos pasando nosotros. Tal es el caso de Sanón. Yo creo que Sanón es nuestra inspiración y vamos a llegar a eso. Cerámica Zanón. Tras años bajo control obrero, es la veterana de este nuevo movimiento. De mi guitarra, de tu gobierno, también. Hoy la fábrica está en producción con unos 300 obreros. Las decisiones se toman en asambleas. Un obrero, un voto. Todos reciben el mismo salario. Pero no siempre fue así. Unos años atrás, bajo el pretexto de que no era rentable, el dueño quiso cerrar la planta. Los obreros se negaron a aceptar ese destino, alegando que Zanón le debía tanto al Estado en deudas y subsidios públicos que, por tanto, pertenecía a todos. Durante el mandato de Menem, Zanón recibió millones de dólares, pero su dueño siguió acumulando deudas. Ahora que la fábrica es rentable, bajo control obrero, él ha regresado. Are you going to get your factory back? ¿Usted va a recuperar su fábrica? La voy a recuperar, sí. How are you going to do ¿Cómo va a lograrlo? El gobierno me la tiene que entregar. Por eso los obreros no pueden descansar. Mantienen guardia las 24 horas en la fábrica y todos llevan ondas por si viene la policía.
Su lucha contra la autoridad les ha hecho ganarse el apoyo de una de las bandas de música más populares del país. La Bersuit llegó a Nequín y les ha dedicado su show a los obreros de Zanón. Lo que hicieron estos muchachos en Zanón, combatiendo contra la policía, solamente con bolitas, como cuando éramos chicos que tirábamos con la gomera, contra armas, tomaron la fábrica. Pero nos dimos cuenta al recorrer la ciudad que la verdadera arma de Zanón es el apoyo de la comunidad. Una preguntita. ¿Qué opinan ustedes sobre la fábrica bajo control obrero? Y que anda mejor que cuando estaba con los propios dueños. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque por lo menos la gente está trabajando. Y están vendiendo más barato. Y se le ve más futuro que cuando estaban los dueños. Que lo único que hacían era subsidiarle al Estado y nada más. Y la plata se la llevaban ellos, aparentemente. Lo único que yo sé es que la comunidad los apoya al 100%. Sí. Porque es una cuestión de que no están robando, no están matando a nadie. Al contrario, están trabajando para llevar el alimento a su familia. Hay muchas empresas que tendrían que estar en manos de los obreros. Muchas. Pero bueno, políticamente parece que no conviene, no sé cómo es. Ese es el problema más grave de todo. What do you think of this slogan of the workers, which is Zanón es del pueblo? ¿Qué opinas sobre que Zanón sea del pueblo? Voy a opinar que no es verdad del pueblo. La inversión lo hice yo, el trabajo lo hice yo. Todo lo puse yo, bueno, puede ser que sea el pueblo, ¿no? Estás parado frente a 90 millones en dólares en máquinas de las que tú y tus compañeros os habéis apropiado para vuestro propio beneficio. En otras palabras, a esto se le llama robar. Nosotros, hay otra palabra que es expropiación y que es por la que vamos. Los obreros ya han reunido miles de firmas en apoyo a su petición de expropiación definitiva. Ellos donan cerámica a hospitales y escuelas. Y su trabajo en la comunidad ha dado resultado. Desde que los obreros tomaron la fábrica, se han rechazado ya 6 órdenes de desalojo. Cada vez que se han unido miles de personas en la fábrica para levantar un muro humano con sus cuerpos entre las máquinas y la policía, las autoridades judiciales han retrocedido, dejando continuar la fábrica bajo control obrero. Por ahora Zanón es del pueblo. Más de 15.000 personas trabajan en empresas ocupadas en Argentina y el número de ocupaciones se duplica cada año. La expropiación de empresas no es nueva. Pensemos, por ejemplo, en Rusia o Cuba. Pero este modelo se diferencia porque no es impuesto desde arriba por un Estado socialista o controlado por burócratas, sino que surge desde abajo, fábrica por fábrica, empresa por empresa. Trabajadores. Sin ideología, sin haber leído ningún libro, sin la intención de querer demostrar nada, por una necesidad se pusieron a hacer funcionar una fábrica y lo logran. Es lo que el capitalismo trata de demostrar todos los días que no es posible, que los patrones son necesarios, son imprescindibles. Y no son solo fábricas. Escucha eso, qué linda pollera. ¿Qué tal, señor Cándido González? Buenos días, doctor.
aprendimos que dentro de una empresa la democracia participativa la hace más eficiente, porque si vos votás habitualmente, estás acostumbrado a que tu decisión gane, pero también estás acostumbrado a que tu decisión pierda y tener que bancar la decisión de la mayoría hasta el final. Pagando un salario justo, te diría, para todos, lo hablamos en general, hay tanta plata, se va a dar tanto, tanto se va a guardar. Y bueno, para nosotros como obreros la cuenta es fácil. Yo no entiendo por qué para los patrones es tan difícil repartir, comprar, pagar cuentas. Para mí es fácil, se suma y se resta. Ahora ya hay un nuevo miembro, la empresa Forja. Sus obreros van poco después de su toma a la primera reunión de empresas recuperadas. ¿Cómo anda? Bien. Bien. ¿Usted? ¿Está adentro ya? Sí, ya está. ¿Cómo te va? Sí, está muy bueno. Decí que yo no pude decidir. Yo podía decidir. Bueno, pero que te cuente él lo que pasó acá. Él fue artífice de este proceso que vos ves acá. Él reniega mucho por el tema de la actitud de algunos compañeros. Bueno. Eso es lo que vemos mal. Pero... no te rompes el lomo. 30, 40 tipos desde el principio. Después vienen los otros, señores, yo soy parte de la cooperativa, quiero laburar. No. Es así. No hay laburo para todos, va a tener primero los 40 que se... ¿Quién lo decide eso? La y comisión de administración y la asamblea. Y el consejo. Y si lo puedes hacer, tomarlo como una actitud militante, aparte de trabajador, que está haciendo historia. Yo lo que propongo... Bueno, mi nombre es Freddy Espinosa, presidente de Forja San Martín, autopartista. Ya en nombre de Forja, muy agradecido por todo lo que se ayuda y... pienso que todos pasamos necesidad en este proceso. Yo, por inocente, me pasó. Me puse meta con la familia, aguántenme hasta el 14 de diciembre, llegó el 14 de diciembre, nada. Aguántenme hasta el 14 de enero, llegó el 14 de enero, nada. Tengo una hija de 7 años que me pregunta todos los días, papá, ¿vos no trabajás? Y no sé, viste, no sé, no le puedo explicar, ¿me entendés? Es más, ya se me ha cruzado varias veces por largar todo, viste, y bueno, Lalo me ha dicho aguantá, estamos en lo último, viste, pero ya es difícil. Sí, pero yo he pasado días a berenjena y papas fritas y todo lo que pasa, hijo. Pensé que era más corto todo este proceso, viste, lamentablemente. Sé que la mayoría lo pasó eso, ¿no? Pero bueno. Conté mi historia, ¿no? Bueno, acá estamos. Este movimiento de empresas se ha formado en algo muy serio. Llevamos casi 200 empresas recuperadas, con miles de trabajos recuperados. Es una lucha digna, muy linda a la vez, llena de experiencia. Pero tenemos una gran contra. De la misma gente que nos arrastró a esto, que nos llevó a la miseria, a la falta de empleo, a... bueno, que nos quitó todo, hoy está luchando por volver. Y para nosotros es una gran amenaza. Yo sé que hay gente enojada conmigo porque sienten que no les di todo lo que les podía dar. Y tienen razón. Pero yo también estuve enojado. Dios me enfrentó al dolor. Yo me enfrenté a la adversidad. Estuve de rodillas. Estoy de pie. Ahora vamos.
La tercera presidencia. La histórica. Menem ha regresado. Lo ha pasado mal desde que dejó el poder. Incluso estuvo procesado con cargos por corrupción. Y ahora que el gobierno ha anticipado las elecciones, él, que vendió al país, sale de su escondite para posicionarse como candidato. ¡Vamos a poner orden! ¡Vamos a saturar las calles de la República! ¡Vamos a hacer respetar desde el Estado de Derecho, entre otras cosas, el derecho de propiedad! Si gana Menem, no va a ser posible seguramente que los trabajadores autogestionemos nuestra empresa. Menem es como el dueño de la fábrica. Son los mismos intereses. Empresarios ricos y fábricas y obreros pobres. Políticos ricos y el pueblo muerto de hambre. Son los mismos intereses y se defienden. ¿Cómo va su relación con Menem últimamente? Porque yo hablé con él, que lo iba a visitar cuando estaba preso. Lo iba a visitar, lo visité después. Y me dijo, cambia todo, te voy a dar la fábrica, te la voy a devolver. Nosotros tenemos la empresa tomada, somos laburantes, estamos sin laburo. Entonces no nos da para tener propaganda publicitaria de un tipo que estafó a todo el país. Por eso estamos acá arrancando esto, para que la gente no, ni tenga el gusto de leer esta porquería. Pero Menem tiene un as bajo la manga. El que gobernó durante un boom económico y de bienestar puede vender nostalgia. Vote Menem y volverán los años dorados del supercapitalismo. Bebidas para todos. Justicia. Que vuelva Carlos, que vuelva ya. Que vuelva Carlos, que vuelva ya. Que vuelva Menem para vivir en la nueva Argentina. Que vuelva Carlos, que vuelva ya. Que vuelva. El principal rival de Menem, Néstor Kirchner, un gobernador provincial de Patagonia poco conocido. Su victoria podría salvar el futuro de represión que promete Menem. Pero muchos de los obreros ven las elecciones como un circo que los aleja de su meta final: crear una economía alternativa. Acá dice, nuestros sueños no caben en sus urnas, y es lo que siento, es lo que a mí me llevó a la decisión de no votar. Mati es nueva dentro de la fábrica Zanón. Su empleo es uno de los primeros creados bajo control obrero. Ella fue miembro activo del movimiento de jóvenes desocupados. Todos ellos viven en barrios en los que la tasa de paro es del 60%. Este es el taller de porcelana fría, que uno de los tantos talleres que se están haciendo acá dentro del obrador. Ya le cambió la cara, ya le cambió totalmente. No solamente ir a decirle ningún desalojo, sino ir y a la legislatura y decirle queremos que aprueben el proyecto que hemos presentado ya desde un año. ¿Se entiende? Entonces pasar a la ofensiva desde ahí. Si vamos a pedirle por favor no nos saquen con la policía, estamos muertos. Olvídense de negociaciones cordiales con el gobierno. Es el momento de la acción directa y la democratización directa. Se pudo poner a producir esta fábrica. Y a nivel nacional eso está ahora. Digamos, está el ejemplo de Brugman. Ahora el último encuentro que se hizo, y es lo que decía en sí, que es una nueva política estableciendo, y la parte más de sentirnos parte, nos sentimos, digamos, tipo los iniciadores de todo esto. Mi bebé no va a creer en un salvador, en lo que yo le voy a enseñar, no sé lo que va a creer él después. Lo que yo voy a tratar de enseñarle es que él puede y que no tiene que seguir a nadie, ningún caudillo, a ningún rey, a ningún salvador de nada.
tránsito. He aquí la verdadera amenaza a la nueva política de este movimiento de fábricas ocupadas. Detrás de los candidatos, patronos y jueces, anida la cultura de la vieja política. La maquinaria de los partidos toma a las víctimas del modelo económico y les paga para que ayuden a elegir a los mismos políticos de siempre. Con tantos argentinos hambrientos, la forma de pagarles es con un sándwich y un refresco. Mati conoce muy bien este proceso y cómo se vive en su propio barrio. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Porque son todos turcos. El Mene ese no quiero ni verlo, quiero. ¿Y ahora o no? Seguro que no lo queremos ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Menos. ¿Qué andás haciendo con esos amigos? Yes. Kirchner. Kirchner. Como él... Hay varios. Tiene el sticker de Kirchner porque le pagan 15 pesos por día. Porque tiene que militar, tiene que salir a buscar votos. Y hoy tenía un sticker de Kirchner. La semana pasada estaba pegando afiches de Menem. Yo a él no le digo nada. Yo al que le digo es al que lo contrata. Al que lo contrata es el guacho que lo está jodiendo. But there's a... Lo diste vuelta. What about that? In your house, en tu casa. ¿Qué hace esto en mi casa? Digamos, yo uno de los guachos que critico, que son los que lo contratan, es mi mamá. Hola. Hola, chicos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un... Hola. Hola. Ay, canadienses, un montón de canadienses. Hola. Hola, chicos. Bienvenidos. ¿Eh? Yo soy peronista. Tenemos una familia peronista. Acá la que preside esta casa es Evita. ¿Eh? Yo lo que quiero, lo que necesito, más que lo que quiero, no lo voy a conseguir yendo a votar. No, no lo entiendo. No entiendo el no votar. Es volver a reconstruir. Mira, Sofía, tú. Entendemos la tensión entre Mati y Ana. Para Mati, el gobierno siempre se dedica a derribar, desmantelar y vender. Pero Ana, como la generación de nuestros padres, recuerda la época en la que el gobierno construía un proyecto nacional y una sólida riqueza colectiva. Chicas, vayan con el Pachi. Vayan con el Pachi. Para Ana, esa visión del cambio social sigue igual. Se hace tarde. Bueno, ya está Pachi. Te haces cargo. Derecho allá. Fíjense bien el colectivo, después no se vayan a perder, ¿eh? Está haciendo su ingreso el candidato a presidente de todos los argentinos por el Frente para la Victoria, Néstor Kirchner, futuro presidente de los argentinos. Llegó la hora de la producción, llegó la hora del trabajo, llegó la hora que el trabajo del productor valga. Se terminó la hora de seguir rematando el patrimonio y la dignidad argentina. Tanta nostalgia de una época en que todos tenían un empleo, una educación y un futuro. Pero la era dorada de Perón era una pirámide en la que el poder y el bienestar descendían de él como salvador de Argentina. En la nueva política del movimiento de fábricas ocupadas, la pirámide ha sido reemplazada por una especie de red. Empresas recuperadas que se ayudan entre sí. Freddy y Lalo necesitan esa ayuda. Para que la jueza les deje controlar la fábrica, tienen que presentarle un plan de negocio y una cartera de clientes. Ellos recurren a una fábrica de tractores que ya es controlada por sus trabajadores.
Olor a nuevo. ¿Qué olor a nuevo? ¿Viste? Aquí en Zanelo, los obreros se asociaron con un grupo de exgerentes y vendedores de tractores. Algo que los diferencia de la empresa Forja es que aquí no todos reciben el mismo salario. No hay un modelo único. Cada empresa recuperada escribe sus propias reglas. ¿Sí? Claro, escucho cómo te va. Creo que hablé como por teléfono. Sí, la verdad que allá nosotros tenemos como un eje. Para todo Buenos Aires esto es como la meca. ¿O cómo ven ustedes la forma de acordar la posibilidad de laburar? Yo creo que no habría inconveniente. Nosotros necesitamos un proveedor de forja. Porque realmente no están faltando piezas. A veces demoramos las entregas por no tener esta pieza de forja. No, eso ya es una ayuda importante. Es un negocio bueno. Sí. Freddy, ¿puedes hacer eso? Esto sí, esto con los ojos cerrados te lo hago. Esto es lo que hemos conseguido, digamos, ¿no? Acordar con ellos, que ellos nos manden la materia prima, nosotros elaborarla, entregarla y empezar a comercializar de esa forma el 87% de las piezas forjadas que lleva el tractor. Si la doctora Fernández comprendiera esto, entendería que los trabajadores tienen la posibilidad de autogestionar la empresa. Espero algún día que si esto se dé vuelta y si la empresa en la que yo soy presidente llega a producir y facturar, yo voy a ser el primero en ayudar a las otras cooperativas, eso que lo descuento. La fábrica cerrada en Argentina es un silencioso campo de batalla. Cada cooperativa es una amenaza para los acreedores y para las propias cortes que ven en estas máquinas tan solo chatarra. A su regreso, Freddy y Lalo se encuentran con una inesperada visita. ¿Qué está pasando? ¿Quién es? Este señor es el síndico. Podría ser el intermediario entre la jueza y los compradores o los gerentes y los trabajadores. ¿Lo que ha vendido todas las materias? Exactamente, este señor lo ha vendido todo. ¿Es un enemigo? Sí, sí. Él cumple. Creo que no se casa con nadie, por lo que nos dijo, ¿viste? Pero para nosotros es un enemigo, sí. Nosotros pensamos el lunes ya comenzar a trabajar. Por ejemplo, el lunes ya pensamos ir a trabajar aquí. Así nomás, mano. ¿Sí? Bueno. Para nosotros es importante saber qué opinión les merece este proceso en el cual nosotros estamos. Imaginan que nosotros no tenemos experiencia. Sí. Nosotros lo único que queremos es que pelear por lo que nos parece más justo, ¿sí? Creo que lo mejor va a ser que todas las explicaciones que sin duda hay que darles las requieran en el ámbito de la audiencia con el juez. Creo que eso va a ser lo mejor. Sí. ¿Quién es el representante de la cooperativa? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Algún representante de Miami? Sí, nosotros. Del movimiento. Bueno, adelante, por favor. Vamos a teorizar. Lograr algo con una ocupación
prácticamente imposible. Nadie va a ofertar con una planta ocupada. Bien, ¿qué me quiere decir? A ver, lo escucho. Le agradezco que me escuche. También se desprende del expediente, y en función de eso para nosotros fue importante en asamblea determinar ocupar la planta para salvaguardar las instalaciones, que como de hecho... Están custodiadas, ¿eh? Sí, pero usted como fíjese... Como habrán visto, no falta nada. No, no es así, doctora, porque nosotros en la última audiencia asentamos, ¿sí?, de que había faltantes. Doctora, ¿hay faltantes al inventario? No tenemos noticias de absolutamente ninguna modificación. Y tenemos un inventario por escribano en el expediente. Dos palabras, doctora. Es la primera noticia esta que ustedes ponen en este momento. No... Jamás sí. Nadie nos ha dicho ni una sola palabra. Discúlpeme, yo... Jamás. Yo estuve presente... De modo que esto se lo manifiesto con absoluta certeza, porque se trata de la responsabilidad de la sindicatura. Yo le pido disculpas porque quizás yo me dirija mal hacia usted, pero cuando en la primera audiencia... No tiene problema, ¿no? Se está manejando perfecto. Bueno, en la primera... Le aclaro porque está confundido. Estoy peleando para que ustedes cobren y trabajen. Y ustedes se meten en el medio y me ocupan la planta. No me interesan propuestas si no recomponemos buena fe y dejamos la ocupación. La vieja clase poderosa está recuperando la confianza que perdió con la crisis y la rebelión popular. En las encuestas, Menem ha pasado de último a primero. Parece haber muchos argentinos que aún buscan a un salvador. Menem está feliz al representar ese papel. Lo mismo sucedió con nuestro Señor Jesucristo, que despertaba grandes odios, grandes amores, y terminó crucificado, por supuesto, salvada a la distancia. Yo también. La campaña de Menem es tan exitosa que incluso encontramos a un forofo suyo entre los trabajadores de Forja. ¿Cómo ha podido votar por Menem? ¿Cómo puede votar a Menem? No, ¿por qué? ¿Por qué? Y porque hay que cambiar estas cosas que están pasando, estos gobiernos transitorios que están pasando. Tenemos que cambiar. O sea, yo pienso que con Menem iba a haber más estabilidad. Va a haber trabajo y no vamos a estar mendigando 150 pesos mensuales. ¿Hasta cuándo? No sé, vamos a seguir pagando. ¿Por qué os crea tanto rechazo? Primero vamos por una parte que es sencilla. Él dice que quiere abrir fábrica, Menem cerró fábrica. Privatizó, no endeudamos más. O sea que Menem ya se vendió el país, vendió todo. Clase política queriendo hacernos creer que con las elecciones podemos superar todo y reinsertar otra vez el país, un proyecto de país para todos. Hoy, todos del FMI se encuentran en el Sheraton monitoreando la situación política y social de nuestro país, y es ahí donde se van a tomar las decisiones, realmente. Anup Singh, jefe del Departamento Occidental del Fondo Monetario Internacional, está aquí para fijar las condiciones de un nuevo préstamo. Un nuevo préstamo para pagar los intereses de préstamos anteriores. El FMI exige lo mismo de siempre: recortar presupuesto público y subir el precio de los servicios básicos tal y como lo demandan las empresas privadas. Mientras el FMI ofrece sus consejos, arrestan a uno de sus empleados por corrupción. El Fondo Monetario no es muy popular en Argentina. A pocas semanas de las elecciones, el FMI se reúne con los candidatos a presidente. Pero estas reuniones son a puerta cerrada.
El FMI nunca concede entrevistas a medios locales. Hola, Mr. Singh. ¿Cómo está? ¿Argentina lo está tratando bien? Sí, con gran hospitalidad. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Soy canadiense. ¿De qué canal? Soy del canal público CBC. CBC. ¿Me puede decir con quién se reunirá en esta visita? Es una visita de rutina para ver al equipo económico y a otros. ¿Algún candidato presidencial? Con diferentes personas, sí. ¿Cenó usted ayer con Carlos Menem? No, no cenamos. ¿Y entonces qué hicieron? Me gustaría mucho hacerle unas preguntas más, pero es difícil obtener entrevistas con el FMI. Lo haremos pronto, lo haremos. Luego, el FMI nos dijo que se reunía con los candidatos durante las elecciones para asegurar la estabilidad macroeconómica. Es decir, que gane quien gane, el país seguirá atrapado en las mismas políticas económicas que la gente culpa de haber provocado la crisis. Los obreros de Forja están atrapados. Para que puedan abrir su fábrica, necesitan obtener el derecho legal de dirigir la planta. Como la jueza ya se lo denegó, ahora deben dirigirse al grupo con la peor reputación del país. Los políticos. Solicitar el tratamiento sobre tabla de los siguientes expedientes. De 2.694. ¿Frío hace? Está asustada. Sí. Fuimos a La Plata. Y fuimos a pasear como siempre. Y ahora volvimos a ir el jueves. Sí, porque ahora vi que venían todos. No, esto va para largo. Qué bárbaro, qué lástima. Él me dice, pero van recién 3 meses. Pero, ¿sabes? Para mí 3 meses hace 3 años ya. Es larga la lucha, larga. Pero bueno, vamos a ver. A mi virgen ahí a la vuelta la tengo sorda. Una virgen ahí atrás, pobre, paso todos los días y ya no me quiere ni escuchar la pobre. ¿Viste? Pasa de largo, no me reza. Estoy cansado, señor. Ya te digo, se perdió todo lo material. Paseos con las nenas, viajes. Pero, o sea, compartir un mate, un plato de comida, un juego con las nenas, eso tratamos los dos de que no se pierda. Y si por más que él llegue cansado, siempre hay 5 minutos, 10 para jugar con las nenas. No, hay cosas que no nos van a robar tan fácilmente. No, nos habrán robado la dignidad, pero a él sobre todo. Lo más triste es un hombre sin trabajo, un hombre humillado, pero no, yo creo que él va a recuperar todo eso y bueno, estamos acá para que él lo vuelva a recuperar, ¿no? Él y todos sus compañeros detrás. El día de las elecciones.
Menem está encabezando las encuestas, aunque seguido muy de cerca. Su personaje de Mesías parece estar funcionando. Pero el odio hacia él y todo lo que hizo también persiste. Kirchner le pisa los talones. Habiendo 5 candidatos, es casi seguro que habrá una segunda vuelta. El país entero contiene el aliento. ¿Tiene tal domicilio? Venga, en casa de Mati y Ana, el día de las elecciones es un ritual bien ensayado. La casa se transforma en una sede del peronismo. ¿Sabes el abecedario o no? No, sí, igual a Susi. ¿Sabes? Los vecinos vienen para averiguar dónde votar y a quién. Hoy Mati no salió a protestar. Hoy colabora. Hola, abuela. Nosotros estamos con Kirchner, abuela. Bueno. ¿A usted qué le parece? ¿Ah? Kirchner. ¿Kirchner? Sí. ¿Le parece bien? Sí. Bueno, acá no sé, yo le doy el voto. Uh-huh. ¿Eh? Este es el voto. Ya. Kirchner, Scioli. No fui a votar. Anulado. No, me enojé. No. Pero es ilegal, ¿no? Sí. Turururururu. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Frank Graciela? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, querida? ¿Qué contás? ¿Qué te perdió que no buscaba? No, estoy mirando, nada más. Estoy esperando a una compañera que fui a buscar, ¿viste? Ah, yo entonces, ¿vos no sabés? Tonta de mierda. ¿Quién vas a votar vos? ¿A Menem? No sé, qué sé yo. Bueno, toma, estúpida, toma. Pero aquí te iba a decir, Ana María, toda la mañana haciendo trámite. A Kirchner. Sí, ¿y qué te iba a decir? No, Menem y López Murphy es lo mismo. En boca de urna lo dan ganador a Menem. ¿Me prestas la cucharita? No quiero ir a buscar la cucharita. El búnker de Kirchner-Scioli. Muchas dificultades. Es un golpe. Es un golpe porque no. Las jornadas del 19 y 20 fueron para que se vayan todos. Y ahí están todos. Esos 5 que están ahí son todos. Los que pedíamos que se vayan. Y están todos. Tristísimo. Tristísimo. Se ve que que los argentinos les ha dado resultado desde el 76 hasta ahora. Borrar la memoria. Y borrar la memoria tan reciente de todo lo que nos pasó. Y que el responsable directamente es Menem de todo este desastre. En punto nosotros estábamos diciendo quién había ganado, Carlos Saúl Menem, la fórmula Menem-Romero, y en segundo lugar quedaban Kirchner, Scioli. El primer candidato que reconoce la posibilidad del balotaje el día 18. Y vamos a Correo Central, al centro de... Con los muchachos estamos limpiando sector por sector, con la esperanza, siempre pensando positivo, pero está la posibilidad latente de que en cualquier momento nos vengan a desalojar. O sea, siempre está el peligro acechando ahí, tenemos mucho miedo, eso es, no lo podemos ocultar. Oímos rumores de que la mafia, Promenem de jueces y policías, está creando conflictos para reforzar su campaña de mano dura. A medianoche recibimos una llamada. Pero no era de Freddy. Están desalojando la fábrica de trajes Bruckmann. ¡Ay,
La policía ha acordonado la zona y sellado la puerta de entrada. A las 12 de la noche salí de la iglesia que teníamos misa, después de la misa, bueno, fui a mi casa, eran las 12. Me puse el pijama, me acosté y prendí el televisor. En eso suena el teléfono. Ay, salí, pero tirando todo por el camino. Cuando agarro el teléfono, Lisa, mi compañera, me dice, Matilde, ya está, ya lo sabía. Sabemos que este desalojo viene tal vez del gobierno nacional, tal vez con la ayuda de Menem, con el apoyo de la patronal. Ellos nos están tratando de provocar. Pero la diferencia de fuerzas es tal que la represión va a ser brutal. Para nosotros este es el momento de la verdad, porque lo que estamos defendiendo es el corazón de nuestra lucha democrática, aquí, en este preciso lugar. Si hoy hay pánico en el ambiente, es porque esta no es una fábrica más. Es ni más ni menos que la que empezó todo. Así vimos la fábrica al visitarla hace ahora un año. Me dejó una impresión imborrable. He aquí una fábrica textil clásica tomada por sus 58 costureras. Yo he visitado muchas fábricas textiles del tercer mundo y lo que las caracteriza a todas es la sensación de impotencia cuando los obreros exigen mejores condiciones. Las multinacionales simplemente cierran y se mudan. Antes de tomar Brookman, las trabajadoras se encontraban ante el mismo dilema. Los dueños redujeron sus sueldos y amenazaron con cerrar. Un día, los dueños abandonaron la fábrica y las trabajadoras decidieron mantenerla en funcionamiento. El resto es historia. La historia es historia, siempre hubo patrones y obreros, pero nosotros estamos tratando de luchar por el control obrero porque pienso que se puede. Y no sé si me estoy apresurando, pero podría llevar adelante hasta el país. Las mujeres de Brookman se convirtieron en un querido símbolo de la política del país. Fueron adoptadas por las madres de la Plaza de Mayo, famosas activistas de los derechos humanos que perdieron a sus hijos en la última dictadura militar. La fábrica se convirtió en un referente del activismo, con reuniones de día entre máquinas de coser y conciertos en la calle durante la noche. Ahora Brookman y todo lo que ellas representan corre peligro. Nuestra Constitución Nacional prevé la irrestricta protección del derecho de propiedad y nosotros los jueces estamos para hacer cumplir esa Constitución, esas leyes. Tres días después, la noticia ha llegado a todo el país y los diferentes movimientos sociales envían contingentes para ayudar a recuperar la fábrica. ¿Creen ustedes que van a regresar a ese edificio que hay tras las rejas? Sí,
Sí, sí, sí. Vamos a volver. Vamos a volver. No nos cabe la menor duda. Vamos a estar. Vamos a volver y los invito cuando estemos adentro que vuelvan a casa. Rodeadas por una multitud, las mujeres de Bruckmann están separadas de su fábrica por unos pocos metros, aunque en medio hay un ejército de policías. Que retiren los efectivos. No vamos a retirar los efectivos porque hay una orden judicial. Y se van a quedar toda la vida. Nos vamos a quedar aquí hasta que la justicia lo disponga. ¿Ustedes piensan derramar sangre? El gobierno de la ciudad está tomando contacto con las autoridades del Ministerio de Trabajo. Así que ustedes van a guardar a ver qué resultado hay de esa gestión, ¿está? No, señora, no puede pasar. No va a pasar, señora. Se lo digo, no va a pasar. No va a pasar. Vilma, ¿cuál es el caso? Media hora, ¿no escuchaste? Media hora. ¡Compañeros! ¡Ayúdennos y háganos el aguante, por favor! Nosotros nos quedamos acá, vamos a estar en vigilia. Y en el momento que nos parezca, vamos a intentar entrar, compañeros. Lejos de la protesta, los obreros de Forja sienten la presión del desalojo de Bruckmann. Si no consiguen su ley de expropiación, ellos pueden ser los próximos. Bueno, compañeros, otra vez hoy tenemos que viajar a La Plata con el fin de presionar a los políticos para que sancionen nuestra ley. Yo sé que más de uno de ustedes está cansado y que más de uno piensa que quizás no vale la pena viajar a La Plata. Pero tenemos que ir porque esta es la única manera de presionar para conseguir nuestra ley de expropiación. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, compañeros, estamos de acuerdo. Nosotros vamos todos que tal vez se lo vamos a ganar. Esta es su última oportunidad. Finalmente, su ley se somete a votación. Se va a votar el proyecto en general. Los que estén por la afirmativa, síganse a marcar su voto. Afirmativa por unanimidad. En particular. Artículo del primero al séptimo. Aprobado. Comunica a la Cámara de Diputados. Senador Vizal. Gracias, señor presidente. Gracias a todos, muchachos. Ustedes. El apoyo a Lalo, que confía en él. Cuando fue a mi casa y me dijo que era posible. Y sí, es posible. Se dio. Yo no lo llamo, miserable. Hola. Ah, habla Miguel. Hola, hola, papi, ¿cómo te va? Sí, espera. Sí, hola, hola. Bueno, escúchame. Mirá, yo estoy en La Plata en este momento. Hace 2 minutos aprobaron la ley de expropiación para nosotros. Sí, y prácticamente creo que hoy también aprueban la parte de diputado. Sí, me parece que sí. La verdad... Sí, la verdad que sí. La verdad que no... Mirá, no puedo hablar mucho porque... ¿Qué sé yo? Sí. Sí, 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 papi, no te hagas problema. Decirle a mamá que se queden tranquilos, que yo estoy bien. ¿Entendés? Prácticamente la ley ya es nuestra, ya sale todo. Hoy salió del Senado y ya fue a diputado. Y esta noche creo que lo aprueban. Bueno, chao. Mi sangre por el bermejo lleva el reflejo de la amistad.
Los trabajadores creo que sabemos cómo hacerlo. Creo que le pusimos ganas, le pusimos garra y si Dios quiere esta fábrica va a empezar a trabajar, pero va a empezar a trabajar de mano de los trabajadores, nada más. Bueno, voy a hacer una canción cortita que dado el momento que estamos viviendo calza justo. Por favor, a ver, hermanitos, hagan palmas. Así, las manitos arriba. ¡Esa! ¡Ah! Y dice así. Era negra Mercedes Sosa. Y dice así. ¿Quién dijo que todo está perdido? Vamos, la manito. ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Eh? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. ¡Bravo, Camilo! ¡Pasemos nosotras, pasemos nosotras! No será tan fácil. Ya sé qué pasa. Pensaba cómo abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Miré las puntas de un mismo lazo, me iré tranquila y me iré despacio. Algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca de mí, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen. Ya está. Ay, tranquila, ¿a dónde va? A ver, vamos para allá. Para allá no hay policía. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Y hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Estos trabajadores ayudan a mi hermana que trabajaba con ellos, que está enferma, con una enfermedad oncológica, cáncer, vamos a decirlo. Ellos le siguen ayudando. Mi hermana no puede trabajar.
Miren qué mala gente. Si mientras los señores Brugman le descontaban el día, cuando le hacían quimioterapia y radioterapia, le descontaban el día. Esta es la gente que va a levantar el país. Esta es la gente que tenemos que apoyar. A ellos, que como nunca se vio la empresa dirigida como la han dirigido. Nadie es patrón. Son cada uno de ellos. Y lo que es más lindo, que no se olvidaron de ese compañero enfermo. Y lo que es más lindo, que juntan sus pesitos para poder ayudarla. Porque si no, no podríamos seguir los tratamientos. Esta es la gente. Esta es la gente que vale. Esta es la gente de Brugman. Esta es la gente de Brugman. Gracias. Al llegar a Buenos Aires la primera vez, ocurrió algo extraño. Un hombre me dio una carta que más bien parecía una advertencia y decía: somos el espejo en el cual mirarse, el error a evitar. Argentina es el desierto que queda de un país globalizado. Estamos en el punto de mira al que se dirige el resto del mundo. Pero lo que vimos en Argentina fue un país tratando de aprender de sus errores. Al acercarse la segunda vuelta, el rechazo hacia Menem y todo lo que él representa rebrota con fuerza. Es demasiado fuerte para que él pueda soportarlo. La gran mayoría del pueblo argentino entendió que el sistema y el modelo estaba agotado. Menem se da cuenta de que en realidad en la segunda vuelta va a perder, porque el gran pueblo argentino le va a decir no a Carlos Menem, no al modelo, y renuncia. ¿Por qué desistió? ¿Por qué desistió? Porque gané en la primera vuelta y me voy. Las trampas, por la forma como se llevaba a cabo el proceso. Con esta noticia ya estamos en vivo desde el Hotel Panamericano. Está hablando Néstor Kirchner. Asumiré con coraje y decisión la responsabilidad de gobernar la República. Ya es presidente, negro. Tengo un problema. Ya, discursan. Entonces, presidente, pienso yo en este momento que le tendría que ayudar al cooperativismo, aquel que se está preocupando. No digamos a una multinacional, porque la multinacional viene, pone la plata, hace lo que quiere y se van. Para mí, forma de pensar y de ver las cosas, él va a comenzar así, de abajo. Y con respecto al Fondo Monetario, hay que ver si le va a gustar que nosotros seamos cooperativa. ¿Entiendes? Porque por ahí ellos dicen, no, esto no conviene a nosotros, meter el mercado y el trabajador que se joda. Esto que hoy estamos haciendo nosotros, los cooperativismos, es sacar por nuestras propias maneras de hacer un mundo nuevo, de desterrar ya lo viejo. Me apena, sí, viste, que esta historia no tenga, que a lo mejor ahora se van y que no tenga un final feliz. Esto va a terminar como Matrix. Continuará, lo va a tener que poner abajo. No. Vos sabés que sería lindo una segunda parte. Está con Forja trabajando a pleno, con 100 o más empleados. Ruido de noche, de día, sábado, domingo. Sería lindo que cuando haga la segunda parte, pueda
se puede ver todo lo que fue Forja y lo que, bueno, va a ser, ¿no? ¿Cómo no? Extrañando todos estos ruidos, la verdad es que lo estamos extrañando.